Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy se encuentra con nosotros nuestro buen amigo Heiner, quien es descendiente judío, quien saludo. Muy buenas tardes, Heiner. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos, a lo que usted quiera preguntar, hermano Daniel. ¿Qué te parece si vamos a hablar en este día sobre la libertad religiosa? Pero antes de comenzar con este tema, ustedes como israelitas o judíos, te voy a preguntar es como judío, para ustedes, ¿cómo representan los siervos de Dios o los hombres de Dios aquí en la tierra? En el enfoque judaico, nosotros creemos que hubo profetas en la antigüedad, hoy no hay. Si creemos que hubo y nuestros antepasados creyeron en ellos, hay un ejemplo en Bereshit. Dice la palabra de Dios a un hombre de Dios que fue Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Esa frase o esa expresión hoy en día es la mayoría la han utilizado para el pueblo de Israel, pero no saben en su profundidad o en su terminología que era para un hombre de Dios de carne y hueso, como fue Abraham. Abraham fue un hombre de carne y hueso, padecía, se dolía, y esa bendición era todos aquellos que creyeran en Abraham. Pero dice en bendeciré a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldijeren. Y vemos las consecuencias que nos narra el Tanaj. Todos aquellos que han hecho mal contra los hombres de Dios, como por ejemplo Eliseo, que unos jóvenes estaban en el parque, se empezaron a burlar del hombre de Dios, diciendo, sube calvo, y él profirió una maldición contra estos jóvenes y salieron unos osos y los devoraron. Se cumple esa promesa, esa bendición solamente es para un linaje, para unos hombres que Dios escoge. Ese linaje, comenzando con Abraham, Isaac y Jacob, con Moisés, con Josué, y así sigue esa descendencia, bueno, ese linaje hasta nuestros días. Hoy en día tengo la bendición de creer en el varón de Dios, hermano Nazón Joaquín García, como hombre de Dios y como apóstol de Jesucristo. Y también sé que esa bendición de hace muchos miles de años está vigente. Todos aquellos que bendicen al apóstol de Jesucristo, Dios le va a devolver esa bendición. Pero todos aquellos que lo maldicen, vienen las consecuencias. Está el libro de Segunda Crónica, me parece, 20:20. Nuestros antepasados creyeron en los hombres de Dios, en los profetas. Dice, creed en Hashem y estarán seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y así fue, el pueblo de Israel hubo una época que creyó en Dios y creyó en el que Dios había enviado, como fue Josué, el rey David, Salomón, y hubo una prosperidad inmensa, hermano Daniel, inmensa. Tanto es así que los enemigos no podían contra el pueblo de Israel, pero hubo una época que hubo esa separación, ya no creyeron en los hombres de Dios, y vemos las consecuencias, como las deportaciones, el exilio y la diáspora han hecho un percute con los judíos. Pero en sí quiero darles a entender a mis amigos, a los hermanos, que en el enfoque judaico, si hemos creído en un tiempo en los hombres de Dios, era directo así, Dios con el hombre de Dios, era Dios el que Dios había enviado, y Dios le revela directamente, no hubo intervención humana. Ejemplo, Moisés, ahí no hubo intervención humana, no hubo de que porque estudió tantos años, nada. Aunque él fue muy sabio, tuvo mucha escuela con Faraón, pero eso no le valió. ¿Por qué? Porque Dios le reveló otras cosas, otras instrucciones que eran beneficio para el pueblo de Israel. Entonces la dinámica era así, Dios con el hombre que Dios había enviado a la tierra, como fue Moisés, Josué, los jueces, los varones de Dios, los profetas, y hoy tiene que ser lo mismo. Y hoy es así, de hecho, es Dios con el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. No hay intervención humana. Hoy en día tenemos esa libre expresión, creer en el que Dios ha enviado. Y eso es porque no lo estudiamos, ni porque pasamos muchos años en el estudio. Lo digo por mí. Esto es obra de Dios. Dios toca el corazón y Dios es el que trabaja. Vemos la importancia que hay de los siervos de Dios. No son Dios, porque por ahí andan diciendo, ay, no, es que no. No son Dios, son hombres de Dios, que es muy distinto. Nos platiques la importancia de un siervo de Dios o un hombre de Dios en la tierra. Es importante y el por qué. Importante porque hay prosperidad y hay beneficios espirituales, tanto materiales. En el tiempo antiguo, un ejemplo, cuando había un hombre de Dios, los enemigos no podían hacerle frente a los judíos, a los israelitas. Tanto es así que le tenían miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque en medio
del pueblo de Israel estaba el santo de Israel, como lo fue Moisés, como fue también el rey David y el rey Salomón. Estos hombres de Dios, mientras que estuvieron en vida y estuvieron en medio del pueblo de Israel, Dios los guardaba, los prosperaba y los fructificaba. Esa importancia de tener un hombre de Dios se repite hoy en día. Hoy tenemos un hombre de Dios, su nombre es Nazón, Joaquín García. Estos hombres que han hablado mal contra el apóstol de Jesucristo, pues el día de mañana Dios se encargará, porque a nosotros no nos toca. Y tenemos una enseñanza, a nosotros no nos toca ese proferir maldiciones. ¿Por qué? Porque todo se lo dejamos a Dios. Él es el juez de jueces. Mientras que tengamos al apóstol de Jesucristo en vida, con fortaleza y con salud, eso es ganancia. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida a nosotros. Entonces, tener al apóstol de Jesucristo con nosotros es una dicha inmensa y es una prosperidad. Por eso, la iglesia prospera, aunque calumnien, aunque digan, hermano Daniel, la iglesia prospera y se hace más fuerte. Esta es la bendición de Dios que desde la antigüedad ha marcado y se sigue cumpliendo hoy en día. Vemos lo interesante desde la perspectiva de un judío, porque allá en Israel, como todos los teólogos, todos los estudiadores de las religiones, Israel fue un país muy importante porque de ahí pues salió la Biblia, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y bueno, los judíos tienen una enseñanza, tienen su forma de ver las cosas, porque ellos tienen una historia que a través de muchos años allá en Israel ellos han tenido una creencia, y que el día de hoy precisamente Heiner nos está explicando la importancia que son los hombres de Dios aquí en la tierra.